Hola, ya estamos empezando. Voy a hacerles un video de las sopaipillas que me habían pedido. Es un pan que aquí en México acostumbramos a hacerlo para Navidad. ¡Ay, cabo, cállate! Me va a salir el perro. Aquí tengo la harina, vamos a utilizar pues la harina, huevito, royal. Esto se amasa con un dulce que hago de piloncillo con canela y clavo. Ah, se amasa. Y ahorita van a ver el procedimiento. Son sopaipillas pues a mi manera, como las hacía mi abuela. Como las hacía mi abuela materna. Así nos fuimos pasando la tradición. Una pizquita de sal royal. Una pizquita de sal. Y menos así, muy poquita manteca porque como van guisadas, pues no se les echa tanta manteca. Y pasamos a desbaratar bien la manteca. Con harina, pues eso todo el mundo sabemos, ¿verdad? Eso. Allá está mi ayudanta, pero se anda poniendo muy guapa ella, se anda pintando. Mi ayudanta Rosy, mi amiga inseparable. Ándale, ándale, pues se anda maquillando porque viene de la plaza allá del Bailongo, donde andaba No, no, vendiendo. acuérdate que no hay. Oh, sí es cierto, no hubo hoy Bailongo. Sí, muy cierto. Entonces desbaratamos, revolvemos bien toda la masa y desbaratamos la manteca que quede bien desbaratadita. Y Manteca y ¿qué más, Rubella? royal Manteca y y royal. ¿De cuál frijoles. manteca tenemos que Es usar? manteca inca. Yo uso la Ah, manteca inca. perdón. Yo Y yo aprendí. le echo huevito. Ah, Y ok. sí, yo le echo huevito. Mi hermana no le echa. Pero a mí me gusta echarle huevito. Pues algo Le echo nutritivo, huevito. ¿verdad? Que algo que nutra. Así Es había una muy. señora que hacía la harina y Ajá. le echaba leche para, porque si vas a hacer harina, porque pues de Ajá. perdido Sí, también. nutra. Hay veces que amasan con leche. Luego, ya que está bien desbaratadita la harina, le echamos el huevito. Cuando vea a mi hermana, ¿por qué le echas huevo? Muy ricas le salen también a mi hermana. Y lo revolvemos bien. Así. Me pidieron que querían y hasta me preguntaban que son sopaipillas. Bueno, pues son como tortillas de harina, pero con más ingredientes, se extienden y luego se parten por la mitad y se fríen en aceite. Entonces aquí está ya el todo revuelto muy bien. Aquí miren. La manteca, el huevito, todo ya muy bien. Ahí se ve. Entonces le echamos el dulce que se hace con piloncillo, canela y clavo. Piloncillo, canela y clavo. Sí. Piloncillo, canela y clavo. Así es. Pero ya lo coces antes, ¿verdad? Sí, Ándale, pues. cuando llegué lo puse a cocer. Vale. Soy muy chaparrita, que está muy alto esto. Yo lo acondicioné, yo lo hice barra, este mueblecito. Revolvemos bien
Para un poquito la cámara. ¿Para? Sí.